El próximo miércoles, Cuba se someterá por tercera vez al examen periódico universal de los derechos humanos, un ejercicio donde la isla presenta sus índices y políticas en ese sentido. El examen sucederá en la sede de la ONU en Ginebra y nuestra periodista Cristina Escobar, desde el lugar de la noticia, nos pone al tanto. Saludos, Cristina, adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto hacer este contacto informativo. Como ya lo adelantabas, me encuentro en esta importante plaza de la ciudad de Ginebra, específicamente en la Plaza de las Naciones, donde a mis espaldas, como pueden ver, está el edificio que es la sede, un conglomerado de edificios que es la sede de la ONU aquí en esta importante ciudad suiza, considerada además un centro financiero y de la diplomacia internacional, donde hay varias instituciones que tienen que ver con el sistema de Naciones Unidas. Y nos encontramos aquí porque será precisamente en los salones de este edificio donde Cuba se someterá por tercera vez al examen periódico universal de los derechos humanos, que es un mecanismo instaurado por el fundado en el 2006 Consejo de Derechos Humanos para examinar la forma en la que los países trabajan o no lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos. Cuba, como les decía, es la tercera vez que se presenta, lo hizo en 2009, también en 2013 y lo hará ahora. Esto es un diálogo interactivo donde los estados hacen recomendaciones con respecto a estas políticas y hay tres opciones. Se pueden aceptar, se puede tomar nota o se puede rechazar las recomendaciones que hacen los estados. Cuba habitualmente genera mucha atención en eventos de esta naturaleza, pero en esta edición, que es una edición que sucederá el próximo miércoles 16 de mayo, pues se han roto los récords de petición de palabra de los estados asistentes al examen que quieren participar y tomar palabra, aunque sea por lo que va haciendo, por la cantidad de países que están pidiendo la palabra, será muy breve el tiempo que puedan hacerlo, pero han roto los récords, son 146 estados hasta el momento los que han pedido la palabra, lo cual da muestra de la atención que genera el tema de Cuba en un ejercicio como este, que en reiteradas ocasiones lo hemos dicho ya, es un ejercicio donde se intenta que sin visos políticos, de la manera más equitativa posible, los estados se sometan a este examen, cuenten qué hacen para la protección de los derechos humanos y reciban recomendaciones que pueden aceptar o no de los estados que también estarán aquí. Importante recordarles que además del jefe de la delegación cubana, que será el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, también lo acompañarán el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, que asistirá y también será parte de la presentación de Cuba. Y también habrán funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Fiscalía, del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Salud Pública. Son funcionarios que atienden sectores que seguramente podrán llamar la atención en un ejercicio de esta naturaleza, como les decía, un diálogo interactivo. Esta es una plaza bien interesante, además ahora mismo convoca a más personas por lo que tiene que ver con una manifestación que se está produciendo debido a una alianza internacional que está llamando la atención sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, la encefalitis miálgica, y que por falta de diagnóstico, de investigación para encontrar un tratamiento, pues millones de personas la sufren. Y al estar aquí, la Organización Mundial de la Salud intentan llamar la atención y también vienen personas a conocer, sobre todo la forma que tienen de manifestarse, es poner zapatos de algunos de los pacientes que han muerto o padecen esta severa enfermedad. Nosotros estamos aquí para hacer una cobertura que se lanzará también a las redes sociales y además al sistema informativo de la televisión cubana y al canal Caribe, para que usted conozca de primera mano, a través de la prensa cubana, lo que está sucediendo aquí en Ginebra. Importante esta semana mantener la atención sobre varios eventos que se estarán dando también aquí. Si bien el 16 de mayo, el próximo miércoles, será el momento en que Cuba presente el informe y se someta a este examen periódico universal, el mañana martes, el día 15 de mayo, habrá un panel sobre Cuba que también tendrá la participación
de organizaciones de la sociedad civil, algo que sucederá también aquí en el Palacio de Naciones. Este equipo de prensa estará listo para que usted sea parte, conozca lo que está pasando desde nosotros. Por eso les recomiendo que se mantenga informado a través del sistema informativo de la televisión cubana, el Canal Caribe, y también, si tiene la oportunidad, a través de las redes sociales, con un espacio que se estará inaugurando esta semana llamado Dominio Cuba. Lo invitamos así a que conozca sobre lo que es noticia esta semana, que tiene que ver con Cuba y se estará generando desde esta ciudad suiza, desde Ginebra. Muchísimas gracias por la atención. Devuelvo la señal a estudios. Buenas tardes.